sucede? ¿Por qué corre el camello así? No lo sé. Intenté, pero no lo pude alcanzar. Se escapó y vino directamente hacia aquí. Estoy agotado. ¿Eres de Canaán? Sí. ¿Cómo lo sabes? Por cómo te vistes. Lo supe en cuanto te vi. Yo también viví en Canaán. ¡Oye! ¿Qué haces aquí? ¿No sabes que esta es una zona restringida? No es mi culpa. Necesito mi camello. Se escapó y corrió hacia aquí. ¡Sal de aquí en este momento! Es un hombre de mis tierras. Si no le molesta, me gustaría hablar con él. No hay problema. Pero luego se irá de aquí. ¿Tú eres de Canaán? Así es. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Es una larga historia. ¿Conoces al líder de tu gente? ¿Al profeta? Claro. Jacob es su nombre. Hijo de Isaac y nieto de Abraham. Dicen que el profeta tiene 12 hijos, ¿no es eso verdad? Sí. Pero uno de ellos ha muerto. ¿Y qué hay del profeta? ¿Cómo está? Jamás dejó de sufrir por su hijo. Vive solo en una casa y casi no habla con nadie. Se pasa los días llorando por el hijo que le arrebataron. ¿Y tú por qué lloras? Si regresas a tu pueblo y ves a ese hombre apenado, dile que tienes un mensaje para él. De un joven prisionero. Dile lo siguiente. Cuando sientas que el dolor de la separación esté acabando contigo, recuerda que en el cielo hay un ser que todo lo puede. Y reza para que cuide al hijo perdido. Es todo. ¿Quién eres? ¿No dijiste cuál es tu nombre? No puedo decirlo. Soy un prisionero, ¿sabes? Míralo, ahí viene. Ya no se escapará. ¡Qué raro! ¡Regresó por su cuenta! No es nada raro. En este mundo, cada criatura de Dios tiene un objetivo, una función para cumplir. ¿Dices que el camello debía traerme hasta aquí? En fin, ya debo regresar. Adiós. Adiós. Cuando veas a Jacob, dile esto. Pídele a Dios que te dé paciencia para esperar el regreso de tu hijo. Reza para que pronto sea encontrado. ¡Que Dios te bendiga!
Inarus. Inarus. Despierta. Despierta. Despierta de una vez. Inarus. Inarus. ¿Estaba soñando? Sí. Era un sueño raro. ¿Qué haces despierto? Yo también tuve un sueño. Cuando desperté vi que tú estabas soñando. Supongo que si estuviéramos afuera, los hechiceros del templo nos dirían lo que significa. Sí. Pero no sé si aquí alguien sería capaz de hacerlo. ¿Yusar Sif? Sí. Ah, es muy tarde. ¿Mañana? Mañana. ¿Y si él mañana se va a las minas? Kidamen dijo que mañana descansarán por haber trabajado tanto limpiando la prisión. Seguiré durmiendo. Ha llegado la hora de anunciar tu condición de profeta. Desde hoy, por la voluntad de Dios, eres el responsable de guiar e invitar a los prisioneros y al pueblo egipcio a abandonar a sus dioses de piedra. Pero no temas. Sabes que Dios estará a tu lado a lo largo de todo este camino. Ha llegado la hora de anunciar tu condición de profeta. Desde hoy. El Señor te concedió una gran sabiduría. Tienes el don de interpretar los sueños de la gente. Él te ha dado su bendición, como lo ha hecho con todos sus profetas. Él ha bendecido a tu familia, a Isaac y a Abraham. Les dio sabiduría. Les dio todo lo necesario para guiar a su pueblo como profetas.